En apenas 1% de las obras revisadas por los diputados, el Ayuntamiento de Centro que administra Humberto de los Santos Bertruy dejó ver irregularidades en la realización de infraestructura que van desde observaciones documentales hasta físicas. Inclusive no se sabe dónde quedó $1,000,000 correspondiente a la obra de pavimentación asfáltica del camino principal de la ranchería Miraflores, tercera sección, que no dio ni para banquetas y mucho menos para cunetas. Con apenas 5 de 13 diputados quienes asistieron a la revisión de obras, fue suficiente para detectar irregularidades, con las cuales se ha manejado la administración municipal que se denomina motor del cambio, cuando en obra de pavimentación de las rancherías Miraflores se encontraron irregularidades documentales, como despachos fantasmas, y el propio órgano superior de fiscalización del Estado tuvo que sancionar al constructor. Los legisladores Luis Rodrigo Marín Figueroa, Milady Araceli Quevedo Custodio, Leticia Taracena Gordillo, Rafael Acosta León y Alipio Obando Magaña caminaron por esta carpeta asfáltica y se percataron de que no había banquetas, lo que pone en peligro a la ciudadanía de esta demarcación. Pero además los montos no coinciden, mientras en los letreros del ayuntamiento se señala que hubo una inversión de $6,823,300.37, en los documentos aparece que el gasto fue de $5,617,581. En la obra de construcción de techumbre en la escuela primaria Manuel Sánchez Mármol también se detectaron irregularidades. En cuanto al precio, pues faltan $100,000, que también se desconoce a dónde serán destinados. Inclusive los propios trabajadores del OSFE no pudieron determinar hacia qué arcas irán a parar todos estos recursos. El costo de la obra en su totalidad fue de $777,180.05. Por si fuera poco, la rehabilitación de la unidad deportiva municipal que se encuentra en el Parque de Guayabal, el Ayuntamiento de Centro presume que tuvo un costo de $6,681,390.40, y ante la cercanía del mantenimiento y vigilancia, ha sido visitado por amantes de lo ajeno, buscando desprender las lámparas. Los auditores del OSFE, buscando maquillar esta situación, señalaban que en el caso del campo de fútbol no había pasto, porque la gente acude a jugar muy seguido, aun cuando veían las canchas enlodadas y sin limpieza, y de estas, muchas irregularidades más. Con información de Juan Román Gallegos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.